Mi nombre es José Villalta y voy a dar inicio a este pequeño webinar. Dar gracias a todos que estén presentes justamente para dar inicio a este webinar. Hoy vamos a ver un poco, hablar un poco de las cámaras térmicas. Justamente este webinar nos hace una diferencia entre dos cámaras térmicas, entre la UTI 80H y la UTI 165K. Justamente son cámaras que, que distribuimos como Digicor. Son cámaras justamente útiles que se pueden utilizar en nuestro mercado, tanto en el sector domiciliario como en el sector industrial. Vamos a ver un poco de las diferencias que tienen estas cámaras en el uso que se les puede dar y prácticamente aquellas recomendaciones que nos pueden servir para cada instalador o usuario que vaya a tener estas cámaras. Bien, dicho esto, comencemos ya con este webinar. Ya tenemos un grupo de personas que están conectadas y agradecer a todas aquellas personas que están asistiendo a este pequeño webinar. Gracias, estimados coleguitas, y bueno, comenzamos entonces. Bueno, nuestro tema de hoy, diferencias entre las cámaras térmicas UTI 85H y la UTI 165K. Mi nombre es José Villalta Contreras. Para cualquier consulta, no deben escribirme simplemente este correo electrónico, jvillalta@digicorp.com.bo. Trabajo como asesor técnico de ventas en la ciudad de Cochabamba. Como temario principal, tenemos un poco de la historia de UNITTRED, algunos métodos de medición térmica en la electrónica, las aplicaciones según los escenarios, algunas características técnicas destacadas que tienen estas cámaras y los beneficios tanto para el usuario e instalador. Bueno, un poco de la historia de UNITTRED. Podemos mencionar que UNITTRED es un fabricante internacional en varios, bueno, pues justamente que se dedica a la fabricación de varios equipos de medición electrónica, como ser equipos en los cuales se fabrican los osciloscopios, se fabrican los multímetros, los generadores de señales, equipos de medición eléctrica y también meteorología, termómetros y fuentes. Como un poco de la historia, podemos mencionar que UNITTRED o Technology, bueno, pues es un producto generalmente fabricante chino con una corporación limitada. Es uno de los mejores fabricantes de los equipos de medición electrónica en el primer mundo, en este caso en Asia. UNITTRED es una empresa certificada con la ISO 9001, con la ISO 14001, con productos de marca comercial que cumplen certificaciones de la CE, la TL, la UL y la SG, y entre otros. Reconocida y avalada por varios países, con centros de investigación y desarrollo en Chengdu y Dongguan, UNITTRED fabrica, bueno, equipos innovadores en la electrónica, como ser equipos seguros y confiables. También se ha establecido en más de 90 países con varios socios y cuentan con productos justamente o estándares internacionales en la industria, justamente para satisfacer las necesidades de nuestro mercado, tanto interno como externo. Entre las certificaciones reconocidas o las marcas reconocidas están la ETL, que es una marca más conocida como Electric Testing Laboratories, o ETL, que se originó con Intertek, es una empresa global que inspecciona y certifica los productos para garantizar que cumplan los requisitos y estándares de seguridad. También está reconocida por la CE, que es la Conformidad Europea, que es una marca, se puede decir, reconocida en el mercado europeo por ciertos grupos o productos industriales. También tenemos la CCA, que es una asociación canadiense de normalización que elabora las normas y pruebas de seguridad de equipos electrónicos, tanto como la compatibilidad de estos equipos en la electrónica. Y también tenemos la UL,
más conocida como Gunther Stresemann Laboratories, que es un organismo regulador estadounidense que elabora normas para las pruebas de seguridad de estos equipos electrónicos y la compatibilidad electrónica que tienen. Y por último, también, y no solamente este estándar, tenemos a la certificación Roche, ¿no? Que es la Restriction of Harmful Substances, que garantiza la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos electrónicos y eléctricos. Las fortalezas de UNIT, como se mencionan, bueno, pues ellos fabrican equipos de medidores de medida, tenemos equipos de electrónica y eléctrica, instrumentos de prueba, medidores de potencia de alto voltaje, medidores de temperatura y medio ambiente, y también los medidores topográficos. Estas son algunas de las certificaciones ya mencionadas y reconocidas, como fue la UL, la ETL, justamente también tenemos la Roche. Y bueno, pues acá tenemos también las patentes. Estas patentes son generadas por cada fabricante. Entonces, cada fabricante ingenia o fabrica su propio producto y pone la patente. Patentes totalmente confiables y garantizadas que se abocan a los estándares internacionales que tienen cada producto. Aquí se pueden ver los diferentes, las diferentes patentes y las diferentes, bueno, se puede decir, reconocimientos para poder distribuirse, ¿no? En diferentes, ya sea páginas o empresas como la que tenemos, con la que trabajamos actualmente. Bien, vamos a ver un poco de la introducción a la termografía. ¿Qué es la termografía? Bueno, la termografía es una tecnología que nos permite visualizar patrones de temperatura de objetos a través de las radiaciones electromagnéticas que emiten. Bueno, esto sí, bueno, pues se puede ver en el espectro infrarrojo. Pues, de hecho, nosotros no podemos ver estos patrones porque justamente trabajamos en el campo de la luz visible. Por ello se conoce como termografía infrarroja, que es la radiación que percibimos de cada objeto. Por lo general, cualquier objeto, ya sea caliente, va a tener mayor temperatura, ¿no? Cualquier objeto que genere esta onda de radiación va a generar un patrón radiométrico que va a poder ser percibido por estos equipos. Estos equipos se utilizan en varios campos en la termografía, se puede decir en varios usos que se les pueden dar. Acá tenemos una imagen donde se podemos ver el campo electromagnético, donde se puede ver la luz visible que opera entre los 0,4 a 0,7 micrómetros. Y tenemos el campo infrarrojo térmico. Acá tenemos las cámaras térmicas que son ondas de luz que van a, bueno, que son, no son percibidas por el ojo humano, pero son percibidas por estos equipos. Un ejemplo claro, podemos ver ahí una cámara fotográfica donde puede captarnos imágenes en la luz visible. Y tenemos la cámara termográfica que va a trabajar en el campo del infrarrojo. La cámara termográfica irradia una pequeña onda infrarroja, la cual es de onda larga y esta es rebotada en la misma cámara y es percibida. Este rango del infrarrojo opera entre los 7,5 a 14 micras o micrómetros. Acá se puede ver un ejemplo clásico de cómo trabajan las cámaras térmicas, donde se puede observar que tenemos ahí un objeto, cualquier objeto, ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso, genera una radiación, ¿no? Una radiación. Esta radiación la es transmitida a través del medio ambiente y nosotros para poder percibir utilizamos estos equipos con los cuales cuentan en este caso, con una ventana óptica o un lector o un lente óptico que es recibido a través de este detector de IR, que va a pasar a través de este sensor y este sensor va a hacer la conversión electrónica para podernos mostrar en una pantalla electrónica y visible para el ojo humano. Acá se puede ver un ejemplo clásico de cómo trabaja una cámara térmica. Esta cámara térmica, como se ve en la imagen, está compuesta por varios accesorios. Entre ellos tenemos el lente que va a
recibir cualquier radiación infrarroja de cualquier objeto. Esta la va a pasar hacia un sensor. El sensor va a permitir o va a describir estos patrones y los va a poner en un termograma. En el termograma se van a realizar las diferentes variaciones y a través de un circuito electrónico que va a hacer la conversión, nos va a mostrar la imagen en colores para que podamos nosotros apreciar. Y estos colores van a identificar la radiación, en este caso radiación infrarroja, la cual nos va a permitir reconocer los puntos de calor, ¿no? A mayor punto de calor vamos a identificar a través de un color. Y bueno, un color identificable, se puede decir, según a los paneles o paletas que vaya a tener la cámara termográfica. ¿Qué ventajas nos tiene, bueno, nos permiten estos equipos o estas cámaras térmicas nos dan? Bueno, esta tecnología nos permite visualizar patrones de temperatura. Estos patrones de temperatura los hacemos a través de estas cámaras. Una de las ventajas es que a la hora de medir estos equipos no existe ningún contacto físico entre el usuario que tenga esta cámara y el objeto que vaya a medir. Son fáciles de usar, ya, porque justamente utilizan una tecnología eficaz y segura para poder determinar los valores de temperatura entre los objetos. También, como punto 3, podemos indicar que nos también permite identificar esos puntos calientes, ¿no? Y localizar esos fallos potenciales que se tengan en diferentes objetos que se vayan a medir, ¿no? Podemos recibir esa información y, bueno, analizarla, ¿no? A través ya de una cámara térmica, ¿no? También, como punto 4, podemos mencionar que el diagnóstico es rápido del equipo. A la hora de operar con estos equipos, podemos tener una información muy rápida y precisa. Son equipos que permiten, bueno, pues que nos permiten prevenir, predecir y corregir fallas a futuro. Esto generalmente se da justamente en las industrias donde se tienen varios equipos de alta potencia que consumen bastante energía. Y estos equipos pueden ser una herramienta clave para su uso, ya que podemos tener una predicción o también, como se mencionó, corregir fallas a futuro de estos equipos y hacer el mantenimiento predictivo, ¿no? Preventivo para tener fallas a futuro, como se menciona aquí en la imagen. Bueno, las características que son fundamentales que se deben tomar en cuenta en una cámara térmica. Este es un dato muy importante para poder tener en cuenta a la hora de realizar el uso de cualquier cámara térmica. Debemos tener en cuenta estos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros que se deben tener en cuenta para el uso de estas cámaras térmicas? Es saber la resolución de la cámara, el rango de temperaturas, la sensibilidad que tiene la cámara. Estos serían los 3 puntos importantes para poder tener una buena cámara a la hora de hacer el uso según las necesidades que se tenga, tanto en el uso domiciliario como en el uso industrial. Bueno, aquí tenemos un poco hablando de la resolución, hablamos de la resolución del detector. En este caso, la resolución del detector va a variar según al equipo. En este caso podemos mencionar que la resolución de cada sensor termográfico determina la calidad de la imagen presentada. Cuanto mayor sea la resolución del sensor, mayor será la nitidez y la precisión de cada punto individual. Esto nos va a permitir tener mediciones precisas a la hora de uso de estos equipos. Cabe resaltar que la resolución de un detector no es lo mismo que la resolución de una cámara, es totalmente diferente. Ya, para hacer un poco énfasis a esto, podemos hablar un poco de qué es el IFOP. Bueno, el IFOP se puede decir en sus términos, bueno, en el término inglés, Instantaneous Field Optic, que significa objeto detectable más pequeño. Esto va en cada cámara. Cuando ustedes vayan a ver las características técnicas de cada cámara,
verán esta palabra IFOP, que nos va a permitir, que es una medida en la cual nos puede habilitar o poder detectar y resolver los detalles en común de cualquier objeto. Entonces, esto se mide generalmente en milímetros radian. Entonces, cuanto mucho menor se tenga este valor, es mucho más preciso que se tendrá el valor, en este caso, de la información térmica. Cuanto más, se puede decir, cuanto más pixelajes tenga este IFOP, se podrá detectar más fácilmente, bueno, será más detectable para poder tener una información precisa del objeto a medir. Bien, el segundo punto es el rango de temperaturas. Bueno, el rango de temperaturas de cada equipo o de cada instrumento varía. No todas las aplicaciones, ya sea de cada equipo, nos permiten tener un rango capaz de poder medir temperaturas elevadas. Los equipos que generalmente tienen mayor rango de temperatura van a utilizar, en este caso, sensores mucho más, se puede decir, mucho más caros a la hora de la fabricación de estos equipos. Entonces, un equipo que tenga mayor rango de temperatura o que pueda apreciar un mayor rango de temperatura va a requerir sensores de mayor capacidad y estos van a ser mucho más caros a la hora de su fabricación. Y bueno, el otro punto que es la sensibilidad. La sensibilidad también, bueno, pues la sensibilidad presenta una diferencia, la sensibilidad representa la diferencia de temperatura, se puede decir, más pequeña que puede existir en un sensor infrarrojo. Mientras más sensible sea un dispositivo, bueno, vamos a poder tener una, se puede decir, un valor térmico, bueno, más satisfacible. En este caso, los dispositivos con una sensibilidad térmica más elevada pueden detectar la diferencia de temperatura más pequeña para ofrecer una precisión más estable. ¿Cómo se mide en esta sensibilidad? Se mide generalmente en los equipos térmicos, los van a medir en milikelvins o grados milikelvins, que es un valor que se puede medir. En este caso, ustedes van a poder apreciar en las fichas técnicas este valor. Se puede decir que a mayor número de milikelvins, mayor la sensibilidad de la cámara. Bueno, esos fueron los tres puntos importantes. Ahora, una vez que ya tenemos los valores ya reconocidos en las cámaras térmicas, tenemos que pasar a ver qué elementos necesitamos para tener una medición precisa, pero ya en el medio ambiente. En este caso, nosotros cuando vayamos a medir en un lugar, en este caso en el campo, o un lugar donde vayamos al área que vayamos a tener en cuenta, tenemos que tener estos cinco aspectos importantes. Estos elementos que se van a tener, que tenemos tener en cuenta a la hora de tomar una medición, son los siguientes. Uno sería, el primer punto sería tener el campo visual, lo que vamos a medir. Tener el segundo punto, las condiciones ambientales donde vamos a llevar la cámara, qué condiciones ambientales vamos a tener en el lugar. Tercer punto, vamos a ver el tema de la temperatura ambiente, la temperatura ambiente donde se vaya a verificar el lugar. Cuarto punto, la relación de distancia de objeto, a qué distancia estamos midiendo. Y por último, la emisividad. Estos son los cinco puntos importantes para poder realizar una medición térmica correcta. Bien, primer punto es el campo visual, es la precisión de la cámara que vayamos a medir. Segundo punto, las condiciones ambientales. En este caso, vamos a ver que el lente óptico esté libre de, se puede decir, de impurezas para poder tener un valor exacto. Tercer punto es la temperatura ambiente, en este caso las diferencias abruptas que se vayan a tener en el lugar. En este caso, si voy a medir en un lugar frío o voy a medir en un lugar caluroso, entonces, y si voy a hacer un cambio de un lugar frío a un lugar caliente, entonces tenemos que tener en cuenta las diferencias abruptas. El cuarto punto es la relación entre el objeto que vayamos a medir, entonces sería el área de medición y la resolución óptica de la cámara. Y por último, también tener en cuenta la emisividad. En este caso, la emisividad nos habla un poco
bueno, de que cada cuerpo genera una radiación infrarroja que no es visible para el cuerpo, como, bueno, para el ojo humano, como se había mencionado, pero sí podemos variar según el objeto que vayamos a medir, ya sea, como se había mencionado, un objeto líquido, un objeto gaseoso o un objeto sólido, va a tener un diferente comportamiento y a esto se llama la emisividad. Bien, el campo visual es la precisión de la cámara. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo donde podemos ver la precisión del objeto. Si vamos a medir, bueno, aquí tenemos un ejemplo con una cámara, bueno, con una pistola térmica, donde podemos observar que tenemos ahí un objeto a medir. El objeto tiene que estar a una distancia, una relación distancia-superficie. En este caso, si tenemos el objeto muy, muy alejado, no vamos a poder percibir el valor exacto del objeto que queremos medir. Entonces tenemos que tener una buena precisión. En este caso, esta relación está puesta en cada cámara. Por ejemplo, una relación 1:10, eso quiere decir una distancia de a 1 metro, vamos a poder ver más o menos un espesor de 10 centímetros. Entonces, esto lo voy a mostrar a continuación, como se puede ver. Aquí tengo el lente de la cámara, donde si tengo, bueno, un objeto que voy a medir y es mucho mayor, o es mucho menor, no se va a poder determinar con exactitud, pero si tengo una distancia correcta, la cámara térmica o la pistola térmica se va a poder a determinar un valor exacto. Esto es el campo visual. Generalmente muchos equipos, en este caso como las pistolas térmicas, tienen este valor. Algunas indican 12-1, que quiere decir a 120 centímetros, 10 centímetros se van a poder bueno, verificar bien. Aquí como ejemplo tengo otra imagen donde se puede ver una relación 1:10, donde se puede decir que, bueno, que los 100 centímetros, 10 centímetros es el área específica que voy a poder medir con relación. Esa es la relación 1:10, que quiere decir a 1 metro, 10 centímetros se van a poder medir correctamente los valores. Esa es la primera condición que se menciona. La segunda condición es las condiciones ambientales. En este caso, cuando voy a medir en un lugar húmedo o un lugar donde existe bastante, se puede decir, vapor, humo o polvo, pueden hacer que tome un valor incorrecto. Entonces, se debe tener en cuenta que para hacer una medición no debe existir bastante, se puede decir, vapor, humo o polvo que vayan a afectar el lente óptico de la cámara térmica y nos puedan mostrar valores irreales. El tercer punto sería las condiciones de temperatura ambiente. Decir, como les había mencionado, si vamos a medir en lugares cálidos, lugares fríos o lugares, se puede decir, de temperatura normal, entonces podemos tener valores irreales, en este caso esto debido a las diferencias abruptas que haya en la temperatura. Cada cámara térmica indica justamente la relación que tiene que estar, en este caso, entre qué rangos podemos estar para poder medir una temperatura más estándar o aceptable para poder ya esto analizarlo con más precisión. Y por último, bueno, pues no por último, sino en cuarto punto, la relación distancia objetivo, que ya se había mencionado un poco, es la relación del área y la resolución óptica. Este punto ya en acá nos habla de la emisividad que se había mencionado. Como les había mencionado, cualquier objeto, en este caso cualquier objeto, ya sea superficie, genera una radiación térmica que no es visible para el ojo humano. Entonces, la emisividad va a variar según el material que vayamos a medir. En este caso, tenemos acá un ejemplo. Tenemos una pared, por ejemplo, esta pared emite ya una energía, bueno, en este caso, una energía electromagnética, la cual es percibida a través de la cámara térmica o la pistola térmica, esta radiación infrarroja. Entonces tenemos una longitud de onda número 1 y una longitud número 2. Bueno, pues nosotros vamos a variar según el objeto a medir. En este caso, si nosotros tenemos un material
en este caso ya sea de agua, tenemos que bajar esta emisividad en la misma cámara. Este valor va en cada cámara de agua de 0.98, que es la emisividad de cada cámara. Por otro lado, tenemos también, si vamos a medir en este caso a un material líquido, entonces tenemos también que bajarlo. Aquí en esta pequeña tabla podemos ver diferentes valores. Podemos ver la emisividad de un plástico, que es de 0.95. Podemos ver el valor de una madera, que da también una emisividad de 0.95. Podemos ver si vamos a medir, en este caso, un material metálico, ya sea cobre, que tenemos que poner a un valor de 0.02. Si vamos a medir aluminio, de 0.5. Estos son valores que justamente que cualquier equipo emite, y nosotros podemos calibrar la cámara o la pistola térmica para tener un valor exacto de cuánto de temperatura vaya a tener el cuerpo o el objeto. En este caso, pues en las cámaras UTI 165K y la UTI 85H, vamos a trabajar con la emisividad de 0.98, que es justamente para el reconocimiento de la piel humana o la temperatura corporal de las personas. Ahora pasaremos a ver un poco de las características de la UTI 85H y la UTI 165K. Justamente fue una parte introductoria para que podamos reconocer estos valores. Aquí tenemos los dos modelos. Los dos productos vienen en la misma caja de presentación, de hecho identificados con el modelo de cada cámara en cada caja. Bien, aquí tenemos los dos modelos. Serían las diferencias entre ambas cámaras. Tenemos un IR de resolución de la cámara UTI 85H, que está entre 80 y 60 píxeles, mientras en la UTI 165 tiene mayor resolución, que está entre los 160 y los 120 píxeles. El modelo, el UTI 85H, tiene un sonido de alarma que se incorpora en la misma cámara. Esta misma cámara tiene incorporada, mientras la UTI 165K es la que no tiene esta alarma, pero sí la tiene, tiene en el software, ambas tienen el sonido de alarma para poder detectar equipos o valores que superen el valor de temperatura asignado en cada cámara. Tanto la UTI 85H como la UTI 165K, ambas tienen, los cuadros por segundo menor a 90 cuadros por segundo. Esto se lo puede ver en tiempo real. La UTI 85H tiene la opción de poder ver la luz visual, que quiere decir que puedes ver simplemente en colores infrarrojos. Esta no tiene. Mientras la UTI 165K puede ver la imagen tanto en color natural como en una mezcla de colores infrarrojos. ¿Esto por qué? Porque la UTI 165 tiene dos cámaras, ¿ya? Una cámara, se puede decir, que es una cámara normal, que ve en el campo electromagnético, en la luz visible, donde podemos ver imágenes en tiempo real, como también en el campo electromagnético. Mientras la UTI 85H no la tiene, simplemente podemos ver en el campo electromagnético. Las transmisiones transmisiones de imágenes en tiempo real, la UTI 85H no la tiene, pero la UTI 165 sí la tiene, como la vamos a ver a continuación. Los puntos de medición, la UTI 85H simplemente nos puede ver un punto de medición, mientras en la UTI 165 podemos ver hasta tres puntos de medición adicionales. El IFOP, en este caso lo que les había mencionado, la resolución de la cámara, este tiene entre 11,11 miliradianes,
es, poco, es más preciso para poder resolver objetos, mientras la UTIS 165K tiene hasta 6, milirradianes. La sensibilidad térmica, en este caso para la UTIS 85H, es de 165 miliKelvins, mientras para la UTIS 165K es de 50 miliKelvins. Ya, bien, y eso, bueno, se explicó hace un momento en el tema de la sensibilidad térmica. Cuanto menor es este, bueno, cuanto menor se tenga el IFOP, en este caso, mucho más precisa va a ser la medición térmica. Y también habíamos mencionado, cuanto mucho menor sea la sensibilidad térmica, también vamos a tener un valor mucho más específico en lo que es la medición térmica. Bueno, de hecho, estos son los otros parámetros. Tanto como la UTI 85H y la UTI 665, ambos tienen estos valores en común. El rango de temperaturas para poder nosotros medir, en este caso la temperatura corporal, es de 30 a 45 grados centígrados. Eso equivale a unos 86 a 113 grados Fahrenheit. La precisión de la cámara es entre más o menos un 0,5 grados centígrados, ¿no? Equivalente a 0,99 grados centígrados. La resolución de la temperatura es entre 0,1 grado centígrado. La distancia óptima para poder medir la temperatura, ya sea corporal, es de 1 metro. El tiempo de respuesta es de menos 500 milisegundos. Ambas cámaras tienen el tiempo de autoapagado. Se pueden también seleccionar un autoapagado entre 5, 10 a 30 minutos, o un apagado o que no tenga apagado por defecto. El software, sí, ambos cuentan con softwares diferentes que las voy a mencionar a continuación. Los datos de transmisión la hacen a través de un cable, tiene un cable tipo USB, tipo C. La carga de voltaje de ambas cámaras se las puede cargar a través de un cargador de 5 voltios 2 amperios. Tiene una batería interna de 3,6 voltios con una duración de 500 miliamperios amperio. Es una batería totalmente de litio. El tiempo de duración de la cámara sin el cable, en este caso con la batería interna que tiene la cámara, es de 6 horas. El tiempo de carga de la cámara es de 4 horas. Ambas cámaras tienen el tema de la microSD, donde se puede almacenar las informaciones captadas por la cámara. El ambiente de operación, como se había mencionado, es de 15 a 30 grados centígrados. Eso tener en cuenta porque se había mencionado el cambio abrupto de temperaturas, tanto en un lugar cálido como en un lugar se puede ser frío, ¿no? En este caso, la temperatura ambiente de operación de estas cámaras es entre 15 a 30 grados centígrados. Los accesorios con los que vienen estas cámaras son un cable USB de 1 metro y la memoria microSD. Bien, pasamos a ver las aplicaciones que se tienen en cuenta. Antes de pasar a las aplicaciones, voy a comenzar a leer algunos mensajes que nos han escrito nuestros colegas aquí al panel de chat. Y bien, me dice que sí, a ver, que se escucha muy bien. Sí, no tenemos consultas hasta el momento, entonces podemos continuar con esta presentación. Me dice, acá tengo una pregunta de don Iván Vega. Don Iván me dice, ¿cuánta es la capacidad máxima del microSD? Don Iván, la capacidad máxima del microSD con la que están llegando las cámaras térmicas son de 16 gigabits. Sí. Bien, los usos que se les pueden dar a las cámaras térmicas, bueno, pueden estar en tanto industriales, pueden ser en este caso para monitoreo, termografía, bueno, usos
también en el sector automotriz, en la medicina, en las centrales hidroeléctricas, otras aplicaciones, lucha contra incendios, también se puede dar en la radiología, en este caso, en la iluminación, en motores, nos puede usar en el tema de la electricidad, en este caso, aquí se dice, tiene algunos ejemplos, como se puede ver en las imágenes, tenemos la cámara percibiendo puntos de calor de una persona uniformada, acá en una fábrica viendo algunos puntos de calor en algunos equipos o máquinas industriales. Tenemos acá en la medicina, como se puede ver, midiendo la temperatura corporal de personas. Puede estar instalado en un colegio, puede estar en una universidad o en cualquier área o un supermercado que quiera permitir la medición térmica de diferentes objetos. Entonces, aquí se pueden mostrar otros aspectos, ¿no ve? Como se había mencionado, cada información tomada por la cámara es almacenada en la memoria microSD. Esta cámara cuenta con un pequeño pistón al cual se presiona y se puede captar esa información. Ahí se puede ver un ejemplo, en este caso, donde se puede apreciar en una pantalla, en este caso nos permite evitar aglomeraciones de personas donde vayan a pasar de un punto hacia otro punto. El software es totalmente intuitivo. El cual nos puede a través de este mismo cable representar y poder mostrar en tiempo real las imágenes de la cámara térmica. Bien, aquí se puede ver en la parte superior donde tiene la interfase USB y tiene aparte la interfase de microSD para ponerla en la memoria. Ahí tenemos también en la UT85 que podemos ver la cámara, en este caso el sensor de infrarrojo, y tenemos ahí justamente para poder apreciar una luz, en este caso una luz intermitente que nos puede, bueno, que nos permite identificar cuando hay, bueno, valores superiores. Acá tiene, bueno, un poco, acá nos explica un poco en este caso de la actualización, algunos modelos, versiones de la UTI 85H, no le permitía ver en tiempo real, pero a través de esta actualización, de este firmware, usted puede actualizar la cámara y puede verlo en tiempo real. Lo único que se hace es bajarse este archivo que yo les puedo proporcionar, aquellas personas que no tengan esta opción o que hayan adquirido una de estas cámaras y no tengan la opción de poderlo ver en tiempo real, pueden hacer la actualización de este firmware y pueden apreciar la cámara en tiempo real. Bien, esto no dura ni 5 segundos para hacer la actualización. Pasamos a ver la cámara 165K. Esta, como se había mencionado, ahí se puede ver el rango de temperaturas de 30 a 45 grados, el tiempo de respuesta de 500 milisegundos, mucho más rápido, el puerto microSD y la pantalla. Ahí se tiene el software, donde nosotros podemos descargar de la misma página de UNIT, o bien nosotros podemos proporcionar. Este software les va a permitir medir valores de temperaturas. Es un programa totalmente práctico, donde nosotros podemos tener el valor real del equipo que se vaya a medir. Podemos variar los valores de temperatura del objeto que queremos medir. Podemos cazar estas imágenes y sacar un análisis de cada imagen. Esto es muy práctico en la industria. En este caso, si vamos a medir equipos, te puedo decir, máquinas industriales, podemos cazar estos valores y tener, bueno, pues un valor exacto a la hora de editar las imágenes a través de este software. Ahí se puede ver en la medición de, bueno, pues de una máquina de impresora térmica donde también muestra valores. Aquí se tiene el menú, es totalmente interactivo, es totalmente amigable con el usuario, fácil de utilizar, donde podemos elegir los diferentes puntos a medir, podemos ver ahí el tema de las paletas, en este caso las paletas nos permiten cambiar, en este caso el color,
que queremos medir, en este caso infrarrojo. En el UTI 165 podemos ver ahí la mezcla de imágenes, tanto en color como también en infrarrojo. Esa sería una diferencia entre la UTI 85, donde no tiene el tema de ver el tema, la calidad de imagen en color. Ahí también se puede ver los puntos de calor en el, bueno, a la hora de analizar un vehículo, en este caso en el sector automotriz, ver puntos de calor donde se generan estos puntos y poder cambiar algunos accesorios de los vehículos que generalmente, o partes que están generando calor, que tienen algún problema, y realizar su mantenimiento correctivo. Bien, aquí tenemos el software de la UTI 85H, donde se ha sacado, bueno, se ha tomado las imágenes, y estos valores pueden ser editados. Aquí tenemos en la parte superior el file, donde el software nos permite hacer la conexión del equipo en tiempo real. Ahí tenemos el video en tiempo real. Aquí en la parte superior podemos habilitar algunas alarmas del software, el cual nos puede hacer un sonido a la hora de tomar un valor alto, como un valor muy bajo, o callar el sonido, ¿no? Tenemos ahí la información de los eventos, donde podemos ver la temperatura mínima o la temperatura alta. Aquí en el mismo software también podemos elegir la imagen y podemos tener los valores, en este caso, ¿no? Un valor exacto. Ahí tenemos un valor de alarma que está oscilando entre los 30 y 37 grados, con una emisividad de 0.98. Como se ha mencionado, la emisividad es simplemente, en este caso, el valor del valor corporal, si vamos a medir la piel humana o la temperatura de cada persona que debe trabajar en ese rango. El historial de reportes, ya, donde podemos analizar los diferentes valores de cada objeto que haya medido, ¿no ve? Los archivos recolectados. Bien, ahí se tiene la ventana donde podemos ver el valor máximo como el valor mínimo y tener en este software estos valores. Bien, entonces pasamos a mostrarles los dos aplicativos. Si todos pueden ver acá mi pantalla, tengo el aplicativo para la UTI 85H y el aplicativo para la 165K. Bien, entonces ahí tengo los dos aplicativos. Vamos a iniciar el primero, que sería la UTI 85K. Bien, estimados colegas, a ver si pueden apreciarme o pueden ver acá en la cámara. Bueno, pues tengo la cámara, que es la UTI 85H. Ya la tengo aquí desmontada. Y acá a mi lado tengo la cámara, la UTI, bueno, pues la UTI 165, como se había mencionado, que viene así en caja. Bueno, la voy a abrir y vamos a hacer uso de estas dos aplicaciones mostradas aquí en la pantalla. Bien, estimados colegas, esto es lo importante que quiero mostrarles y aclararles. Como pueden ver, no sé si se ve la cámara acá, bien, sí, muy bien. Acá al lado izquierdo tengo la UTI 85H y aquí tengo la otra cámara, que es la 165K. Prácticamente parecen las mismas, ¿correcto? Pero si observan más detalladamente, esta cámara de acá, no sé si pueden ver, la cámara de acá, tiene simplemente un solo sensor o un solo lente, ¿ve? Mientras que la UTI 165 tiene dos lentes, ¿ya? Una es una cámara, se puede decir normal, que nos va a mostrar en el campo, bueno, en el campo de la luz visible, donde son, bueno, en este caso se mostró una cámara fotográfica, ¿no ve? Entonces, que vamos a ver en tiempo real.
Mientras la otra simplemente tiene una cámara infrarroja que vamos a poder ver simplemente en colores. Entonces, esa sería la principal diferencia entre la UTI 85 que está acá, que simplemente tiene un solo lente, y la UTI 165 que tiene dos lentes. Bien, ambos tienen los mismos flash, en este caso unos flash indicadores. Cuando vean algún equipo que sobrepase la temperatura, estos flash van a encenderse automáticamente. Bien, entonces ahí tenemos las dos cámaras. Voy a ahora hacer uso del software, en este caso para la primera, que sería la UTI 85H. Bien, entonces acá tengo la UTI 85H. Hago un poco de inicio acá. Vamos a ver, creo que ya la tengo iniciada. Sí, aquí la tengo iniciada ya. Creo que vamos a conectarla. Vamos a iniciar nuevamente. Encendemos la cámara. Bien. Encendemos la cámara. Bien. Ahí tengo la cámara infrarroja, como se puede observar. Ahí está mi persona. Bien, entonces acá en esta cámara lo único que van a poder apreciar simplemente será el infrarrojo. Entonces, si pueden ver acá en el lado izquierdo de la cámara térmica, podemos ver los valores que les he mencionado. Tenemos ahí la configuración del sistema de alarma, donde nosotros podemos habilitar o deshabilitar. Como pueden ver, ahí tengo deshabilitado cuando el equipo tome un valor mínimo. Si pueden observar acá en la parte superior, donde dice 21 grados centígrados, entonces es un valor mínimo, y en este caso también tengo un valor máximo, ¿no ves? Ahí dice temperatura máxima de 36 grados. Bien, tomen esta parte en cuenta. Fíjense acá, voy acá al tema de la configuración del equipo. Si pueden ver, aquí me dice Low alarma, que indica alarma baja, y Low alarma alta, que indica, bueno, alarma alta, que es a 45 grados, y la emisividad que se había mencionado es de 0.8. Entonces, cuando yo apunte a un lugar, justamente, bueno, pues en un lugar, en este caso, que sobrepase los 45 grados, la alarma se va a disparar y se van a encender los LEDs que tienen aquí en esta cámara. En esta cámara se van a encender. Bien, entonces acá se puede ver. Vamos a ver si puedo ingresar al menú principal de la cámara. Aquí si me muestra. Sí, en acá no se puede, no se aprecia. Pero voy a tratar de mostrarles acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Antes de continuar, voy a tomar muestras. Voy a ir capturando imágenes para poder hacer los análisis. Vamos a ver si tengo información capturada acá. Vamos a probar esta opción. Sí, ahora he cambiado a la cámara en estado de datos. Correcto, muy bien.
Bien, parece que no se puede apreciar bien aquí la cámara. Quiero mostrarles esta imagen, pero me parece que no voy a poderlas mostrar. A ver, vamos a ver. ¿Qué debo hacer acá? Bien, creo que no se puede, no sé si pueden apreciar lo que yo estoy viendo acá. Me confirman si ven. Vamos a ver si alguien, si tengo preguntas antes de continuar. Don Iván me dice, el equipo llega con trípode. Don Iván, el equipo no llega con trípode, pero sí tenemos los trípodes en la marca de Tolsen, si usted lo requiere. Podemos ofrecerle estos trípodes que son totalmente compatibles. Me dice Jenny, ¿hay equipos adaptables para celulares que vuelvan infrarrojo? No, actualmente no tenemos los equipos adaptables, pero se los puede hacer llegar con, bueno, pues solicitando luego a nuestros productos, Product Manager, para consultar. No se muestra la imagen, me dice don Santiago. También hay equipos que miran la intensidad de frío como el infrarrojo de tipo imagen. Hay equipos que miran la intensidad de frío como el infrarrojo y la imagen. Sí, es justamente estos equipos hacen esa operación. Bien, entonces, bueno, pues acá voy a pasar a mostrarles la opción de datos. Entonces, acá pongo opción USB en la cámara y aquí la aplicación va a cambiar en este entorno. Entonces, como pueden ver acá, tengo bastantes imágenes capturadas por la cámara térmica, la UTI 85H. Y vean qué práctico es el software para poder editar esta información. Por ejemplo, tengo acá yo una cámara, bueno, una imagen capturada por la cámara. Se trata de en este caso de un cautín o en este caso de una pistola térmica, se puede decir, o bueno, pues un equipo para soldadura. Como se puede ver, si amplío la imagen, tengo aquí la pistola, en este caso la pistola para soldar. Se pueden ver el rango de temperatura en la que hemos trabajado. Si pueden observar, es una imagen que se ha capturado a este equipo, que está oscilando en una temperatura desde los 24 grados centígrados hasta los 335 grados centígrados. Entonces, como pueden observar, tengo aquí en la imagen un dato muy importante que se menciona, que es el cautín, en este caso. En la parte blanca, si pueden observar, si yo selecciono con el puntero, en este lado de acá, se puede ver el punto número uno que tomé, simplemente con la imagen capturada, que me dice que en este punto tengo una temperatura, se puede decir, baja de 33.5, bueno, 33.4 a una temperatura de 44, de 33.4, que es un estándar. Pero si me voy acá y selecciono el punto S12, ya la temperatura ha bajado desde los 20, bueno, desde los 251. Entonces, puedo tomar así valores donde yo quiera. En este caso, puedo tomar por acá otro valor y llenar mi pantalla de valores y tomar así, hacer análisis de productos, en este caso de equipos, ya sea de una maquinaria, ya sea de, bueno, electricidad de un panel, en este caso, donde se encuentran diferentes fusibles. Bueno, pues una infinidad de usos que se les puede dar en este caso. Y aquí tener los valores que estoy analizando. En este caso, voy a tener valores para analizar. Y si realmente requiero que este equipo, ya sea domiciliario o sea industrial, requiere un mantenimiento, en este caso así, evitar después si fallas a futuro, ¿no? Fallas a futuro ocasionando problemas ya al
en este caso al usuario que esté operando este equipo o esta maquinaria, ¿no? Entonces aquí se puede ver en este caso, como se podía mencionar, es un cautín, en este caso se utiliza para la soldadura de equipos, y se puede ver, bueno, pues las temperaturas con las que está trabajando. Bien, eso es un dato importante en la UTI-85, que también se va a poder ver en la otra cámara térmica, que es la UTI-165. Bien, entonces pasamos a ver el otro aplicativo, que sería la UTI-165K. Hago inicio de la aplicación. Bien, entonces agarro la cámara, la voy a conectar acá también en el trípode. Bien, aquí tengo la cámara UTI-165. Si pueden observar la diferencia que hay entre la cámara UTI-80, esta les mencioné que puede ver en dos colores, como se puede mencionar. Aquí voy a poner, si se ven aquí el menú principal. Tengo las dos cámaras acá. Tengo la visión infrarroja, como se había mencionado, al igual que la UTI-85, y tengo la visualización, se puede decir, en una cámara normal, ¿no? El segundo lente. Ahí se pueden observar los dos lentes. O bien, también podemos hacer una mezcla de ambos colores, ¿no? Tanto el tema infrarrojo como el tema en color. Eso es muy interesante a la hora de hacer uso de esta cámara térmica, como se puede observar. También bueno, veremos aquí algunos menús. Voy a poner esto aquí rojo. Bien, quiero mostrarles este menú. Acá tenemos el menú en infrarrojo. Aquí se puede ver la primera opción que se puede ver acá es donde se pueden ver los puntos. Aquí tengo el punto más caliente o también el punto más frío. Si lo selecciono, van a poder observar que me aparece una cruz ahí, donde me va a mostrar el punto más, puede decir, el punto más, bueno, el valor que quiero saber de ese punto, en este caso, ¿no? El punto más frío. Y aquí voy a seleccionar el punto de mucho más calor. Ahí tengo dos puntos. No sé si pueden ver. El punto rojo indica que es el punto donde hay mucho más calor, mientras el punto verde indica el punto más frío. Si pueden observar aquí en esta cámara, bueno, en la cámara, ¿correcto? En el punto más rojo tengo 36,1 grados. En el punto más frío, que sería acá, estaríamos entre los 11,8 grados, más o menos. Ahora, si pueden observar, también podemos ver ahí en la pantalla dice calibrando. Entonces, esas cámaras tienen un sistema de autocalibración automático, donde de acuerdo a la temperatura van a calibrarse, a tomar un valor, ¿no? Un valor va a tomar un valor exacto, ¿no? Y no un valor, se puede decir, malo, ¿no? Un valor exactamente como se requiere. Ahorita, aproximadamente, yo estoy con una temperatura de 36,1 grados, que sería mi temperatura normal. Entonces es con esta opción que he podido habilitar la opción de la cámara. Bien, ¿qué más tengo acá? Vamos a deshabilitar estas opciones. Tengo la opción de paletas. Ya. Vamos a pasar abajo. Bien.
Bien, acá el tema de las paletas. Ya, ¿en qué casos utilizamos el tema de las paletas? Estas paletas nos permiten, bueno, pues identificar, en este caso, ahorita, bueno, pues en este momento, identifica el calor de la piel humana, ¿no? En caso de que nosotros queramos medir algún motor o algo mucho más específico, podemos cambiar el color de las paletas, en este caso ya con un color más definido, en este caso Raydon sería el nombre de esta paleta que les va a poder identificar puntos mucho más claros, donde tenemos se puede decir, el punto más rojo de identificar con el color blanco, ¿no? Y terminando con el color azul, que sería el más, se puede decir, el color más frío o el punto más frío. Tenemos también aquí otra paleta que es el white, que donde podemos ver en blanco y negro, ¿no? Entonces también el punto más caluroso sería el punto, en este caso, punto blanco o como el punto negro. Eso lo podemos utilizar más que todo en la noche, en la intemperie, donde queremos detectar unos animales o mascotas. Tenemos también otra opción que es el red hot. Esto podemos utilizarlo para medir, en este caso, se puede hacer una construcción donde hay fugas de agua caliente, fugas en este caso de aire, cuando se vayan a instalar el tema de aire acondicionado, para dar un poco más de, se puede decir, de acústica en ambientes donde hay fugas ya sea de aire, ¿no? O, como se había mencionado también, fugas de tuberías, de agua caliente. Entonces, para medir, en este caso, ya sea en bloques de pared y ejemplos así más, bueno, más claros, ¿verdad? Aquí tenemos la misma opción en black, donde en este caso ya el punto más caluroso sería el color negro. Tenemos el tema también, otra paleta tipo lava. En este caso también puede servir para equipos, bueno, específicos, en este caso instrumentos ya sean industriales. Y aquí por último tenemos el Rhino. Este sí también lo utilizan donde nosotros ya no podemos observar con claridad, nos permite determinar puntos más específicos de calor. A ver, uno que trabaja con este tipo de análisis va a poder a tomar valores mucho más específicos, cosas que nuestro ojo humano no puede percibir. Bien, estas serían las paletas utilizadas, ¿no? Las paletas que tiene este equipo. En este caso tenemos seis paletas, ¿no? Mientras en la UTI 85 siempre tenemos cinco paletas. Bien, tenemos otra opción que sería acá el de los puntos. En este caso, si nosotros queremos tomar más puntos, simplemente seleccionamos esta parte de acá. Son puntos adicionales que nosotros podemos ir moviendo. En este caso, si pueden ver, aquí tengo un punto 1. Y si voy a tratar, yo digamos, voy a poner en este ingreso esta cámara para el ingreso de las personas y quiero, bueno, tener un punto específico, entonces yo puedo habilitar el primer punto y voy a tener el valor de ese punto. En este caso, como pueden ver, 36 grados tengo en esta puerta, ¿no? Entonces, y aquí tuya más. Entonces, si quiero más puntos en esta puerta, lo que hago simplemente es entrar a este menú, habilitar otro punto más, en este caso aquí, punto número 2, y de la misma manera puedo mover el punto, ¿no? En este caso, hacer una pequeña triangulación, ¿vale? Y aumentar otro punto más. A ver, vamos a tener 3 puntos. Como se había mencionado en la técnica, este equipo tiene para poder medir hasta 3 puntos de visualización. Tengo el tercer punto ahí de visualización. Como se había mencionado, podemos colocar aquí en este ingreso de esta puerta, donde voy a colocar el tercer punto de visualización. Entonces, puedo tener aquí 3 personas ingresando por esta puerta y podría, pero bueno, en este caso, más que todo para análisis, ¿no? En este caso, análisis donde se quiera. Análisis de ser de cualquier equipo industrial o equipo domiciliario, en este caso, ¿no? Son usos que, bueno, pues que eso van a variar según el usuario que vaya a utilizar estas cámaras térmicas. Bien, y después tenemos acá lo que se había mencionado, el tema de los colores. Como se había mostrado, tenemos ahí
color, se puede decir, la cámara en visión normal. Bien, también en dos colores, ¿verdad? Que sería el infrarrojo, ¿no? Puedes ver ambos tenemos. Bien, entonces pasamos a ver este último punto más, que sería el tema de las opciones que tiene el equipo. Ahí se puede ver el tema del idioma, donde podemos cambiar a español e inglés. Podemos colocar una hora específica, ¿no? En este caso calibrar la hora específica con lo que nos encontramos. Ahí ver el, bueno, pues cambiar el tema de grados centígrados o grados Fahrenheit, y en nuestro medio más que todo grados centígrados. Las alertas que nosotros queremos cuando la cámara se dispare, en este caso ahí vamos a poner el tema de la temperatura alta. Si, bueno, en este caso podemos encender, fíjense, ponemos temperatura alta a 45 grados o temperatura baja a 30 grados. Entonces, si pueden ver, vamos a ver acá, aquí ya estamos viendo los puntos, en este caso temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas. Si tuviera acá algo caliente, esta imagen se pondría en color, bueno, este triángulo se vería en color rojo, ¿no? Que diga que hay una temperatura alta. Entonces vamos a deshabilitar. Más a continuación les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo se puede apreciar esta parte. Aquí se puede ver otras opciones, como se había mencionado, la emisividad. En este caso, si vamos a medir la piel humana, si vamos a medir algún objeto metálico, entonces cada objeto, como se había mencionado, emite una cierta emisividad y podemos, para ponerla más precisa en nuestra cámara, es jugar con este valor o mover este valor para tener una emisividad mucho más correcta. Entonces vamos a mantener en 0.98. En este caso voy a medir agua, voy a medir un objeto, en este caso un objeto líquido, lo voy a mantener en 0.95. Tenemos ahí un poco también de la temperatura corporal donde nos encontramos. Entonces, ese valor también lo podemos mover. Pero como se había mencionado, la cámara tiene un sistema de autocalibración. Entonces, se va a acomodar que esté entre, bueno, el único requisito es que la cámara esté entre 30, bueno, entre 15 y 30 grados centígrados para hacer cualquier medición. Ahí tenemos el brillo de la cámara. Podemos ponerlo más brilloso, menos brilloso. En este caso, vamos a mantener en medio. El autoapagado acá, como se había mencionado, tenemos, esto se vio en la ficha técnica, donde podíamos poner que la cámara se apague después de 5 minutos, después de 10 minutos, o de 30 minutos, o que no se apague, y que todo el tiempo se tenga encendido. También se mencionó que esta cámara tiene una duración de 6 horas, en este caso, una vez que esté cargada, 6 horas de autonomía, que quiere decir que no necesita estar conectado a un cargador, ¿no? Entonces 6 horas de autonomía va a tener la cámara. La opción de USB, aquí se podía mencionar que podemos tener la cámara en formato USB. Cuando lo tenemos en USB podemos tener esta pantalla de acá. Ahora cuando ponemos el puerto USB DIX, nos va a poner la cámara como una memoria micro USB y vamos a poder analizar en este mismo software el tema de los datos que ha capturado esta cámara. Aquí autosaver, aquí podemos poner que de cualquier imagen que vayamos a cazar, las guarde en la memoria micro USB. Por ejemplo, voy a cazar esta puerta de acá, este ingreso de acá, voy a tomar una imagen, presiono y automáticamente se graba la imagen, dice save grabado. ¿Ve? Entonces, ok, ya hemos grabado la imagen. Entonces, de la misma manera, voy a tomarme aquí una fotografía. Bien, me dice ahí, grabar, save, grabado. Muy bien, entonces esos son las opciones de grabado. Ahí tenemos la opción también de sistema, y en sistema tenemos para poder formatear la micro SD que está en la cámara misma y poner también la cámara a valores de fábrica. Esas son todas las opciones que tiene la UTI-165. Bien, ahora antes de continuar, quiero mostrarles un ejemplo claro de cómo nos serviría esta cámara.
este caso la voy a poner en infrarrojo. Si me aguardan un minuto, pasaré a hacer una demostración con la cámara. Si tienen alguna consulta, estimados colegas, no duden en escribir aquí al panel de chat. Estoy presto para ayudarlos. Bien, entonces, antes de continuar, voy a hacer una pequeña demostración. Entonces, me aguardo un segundo. Bien, estimados colegas, esta era la demostración que quería realizar con ustedes. Bueno, pueden ver ahí que tengo dos vasos de agua. Como pueden ver, parecen vasos normales, ¿no? No se puede distinguir. Bueno, voy a echar un poco de agua acá. Como pueden ver, son dos vasos de agua normal. Que uno cuando vaya a hacer un trabajo o una inspección no vaya a tener el cuidado correspondiente. Entonces, la cámara le puede servir en este caso para distinguir los puntos de calor. Entonces, si pueden ver acá, vamos a poner en el campo infrarrojo que un vaso o una taza de esta de acá está mucho más calurosa que la otra. ¿Ve? Porque ustedes a simple vista van a observar dos vasos de agua normal, se puede decir, pero si nosotros hacemos la habilitación del campo infrarrojo, podemos ver que esta taza está mucho más caliente que la otra, ¿no? Ese es un dato importante en esta cámara. Y también podemos hacer el uso, bueno, de la visión, ¿no? Que bueno, acá el uso de las de la tanto la, de las de los dos lentes en este caso, ¿no? El lente normal y el lente de, pero aquí ya podemos apreciar que, bueno, pues que una taza está mucho más caliente. Ese es un dato bien práctico, como se había mencionado a la hora de trabajar con estos equipos. Bien, entonces, ¿qué más tenemos por acá? Voy a pasar a resolver algunas consultas de nuestros
coleguitas clientes. En el campo de la electricidad, ¿qué utilidades tiene? Justamente, don Javier me pregunta cuál es, bueno, en el campo de la electricidad, ¿no ve? Contactos de referencia. Muy bien. Entonces, pasemos a continuar con nuestra diapositiva. Bueno, otros escenarios y aplicativos que se había mencionado. En el campo de la electricidad se pueden medir tableros, en este caso tableros tableros de energía eléctrica, donde ahí se van a encontrar varios térmicos y se pueden hacer estas mediciones prácticas. Como usted en la industria, en la manufactura, tanto en la automotriz, en la electricidad, bueno, incluso también en el sector de las telecomunicaciones, donde vayamos a medir equipos como ser switches, routers, que están trabajando y que operan bastante calor. En la electricidad, como se había también mencionado ahí, en los tableros o los paneles eléctricos que generan puntos de calor. Y, pues, sobre todo en la medicina, ya sea en el campo veterinario, para el reconocimiento de algunos animales que presentan algunas enfermedades, no se las puede reconocer a simple vista, o se vayan a hacer uso de las cámaras, de esas cámaras térmicas, podemos ver un animal sano como un animal enfermo, ¿no ve? La variación de temperaturas como ejemplo. Tanto ya sea en este caso, criaderos de ganados, ovinos, caninos y aves, y todo lo que se quiera ver, bueno, que no se puedan apreciar a simple vista. También otros datos importantes también podemos mencionar que podemos hacer uso en el sector de la agricultura, donde podemos ver viñedos ya sea viñedos de, en este caso, de uva, donde exactamente no se pueden observar equipos, digamos, a simple vista. Entonces, se puede ver las cosechas donde generalmente existe la tema de sequía, digamos, si el lugar se encuentra con bastante humedad o relativamente húmedo. Entonces ahí también se pueden ver los diferentes valores, o se puede decir valores de calor o humedad que existen, ¿no ve? Entonces se pueden detectar algunos cambios climáticos que existen para evitar algunas pérdidas. Por ejemplo, en Japón, en la cosecha de arroz, donde varios agricultores se dedican al tema del arroz. Entonces ellos utilizan este tipo de cámaras en los viveros, se puede decir, en el cual pueden ver qué lugares necesitan tema de se puede decir, de agua, o qué lugares están extremadamente pasando por lugares donde hay bastante, bastante calor. Entonces, de esta manera se pueden humedecer o llenar lugares donde requieran el tema de la, en este caso, bueno, el tema del agua, en este caso, ¿no? Entonces ahí se puede ver el uso también de estas cámaras, ¿no? ¿Cómo se puede hacer uso de estas cámaras? Son algunos ejemplos. En la industria, en las plantas termoeléctricas, para hacer el mantenimiento correctivo de estas plantas, se pueden ver los diferentes puntos de calor, como ser también tanques de agua, como ser gasoductos, hornos de fundición y entre otros. Ahí también, como se ve en la imagen, tenemos un tanque, nuestro tanque de combustión, donde se puede ver los diferentes puntos de calor. Hay una tubería donde se ve bastante flujo de conducción, en este caso de gas, y se puede ver cómo la presión ha calentado los tubos o las cañerías de gas. Son algunos ejemplos, ¿no?, en que se pueden utilizar. Ahí en el tema de la electricidad que se había mencionado, donde podemos ver los diferentes tableros, y se pueden ver ahí los diferentes térmicos, que algunos ya requieren su cambio, ¿no?, en este caso, por el consumo excesivo de corriente eléctrica.
En algunas placas electrónicas, en la electrónica, donde algunos, se puede decir, empresas que se dedican a la reparación de equipos electrónicos, pueden medir, digamos, algunos componentes que están generando calor y se quieren también sus cambios, ¿no? En cambio de fusible, entre otros. Y en la medicina, como ya se había mencionado, generalmente, el determinar la temperatura corporal de las diferentes personas. También, ya otro uso, este ya es muy, ya con otros equipos más especializados para ver la tomografía del cuerpo humano. Bueno, estimados colegas, muchísimas gracias. Eso fue un pequeño webinar. Espero que les haya servido en esta pequeña presentación. No sé, para cualquier consulta, voy a dejar acá a inicio mi correo electrónico. Si quieren saber, bueno, o están interesados en conocer más de estos equipos, ya sea equipos más especializados en el tema de la industria, de la fábrica, podemos sugerirles este y otros equipos que tienen justamente, que están diseñados para ese rubro. Si tienen alguna consulta, no duden en escribirme a mi correo electrónico jvialta@icor.com.bo. Voy a pasar antes de terminar con algunas consultitas que se han escrito aquí al panel de chat. Ah, la diapositiva. Me dice don Javier que si le puedo proporcionar el participativo. Claro que sí. Un minuto más o un segundo más se lo voy a. Sí, un minuto más se lo subo la presentación. Si tienen, bueno, muchísimas gracias, don Jorge, por las explicaciones. Me dice que sí, le gustó. Qué bien, eso me llena de alegría. Qué bien que le haya gustado la presentación. Bueno, pues ahora aquellas personas que requieren la presentación, ahora mismo se las voy a subir acá. Bien, acabo de subir la presentación. Pueden descargarla en cuanto ustedes requieren. Bien, como les estaba explicando, si ustedes quieren más información de los equipos, también pueden visitar nuestra página que es www.digicor.com.bo. Aquí simplemente van a ver, bueno, nuestras ofertas. En este caso, hoy hablamos de las cámaras térmicas. Lo único que tienen que escribir aquí en el buscador de la página es cámara térmica y les van a salir todas las cámaras que nosotros disponemos. En este caso, la UTI-85H que expliqué y la UTI-65 que se explicaron. Simplemente ustedes seleccionan a la cámara, en este caso en el buscador, y pueden tener ahí la ficha técnica de la cámara, descargar esta misma página y sacar todos los referentes que ustedes se quieran. A ver, y ahí van a ver todo lo que habíamos mencionado y lo que habíamos hablado. Habíamos hablado de la sensibilidad térmica, en este caso hemos hablado de la resolución que tiene la cámara, del tipo de sensor, incluso también el rango de temperaturas que tiene la cámara. Hablamos de la admisibilidad y todo lo mencionado. Y asimismo también ustedes, como bueno, pues me lo han pedido, lo tienen ahí también el archivo, se los he subido ahí al panel de documentos donde lo pueden descargar. Bueno, eso sería todo conmigo. Les quedo muy agradecidos por haber
por haber estado presente en este pequeño webinar. Y bueno, pues hoy pudimos conocer un poco de lo que hablamos de las cámaras térmicas, ¿no ve? En nuestro mercado, que son muy necesarias en este caso para aquellas empresas o fábricas que tienen equipos de alta potencia y, bueno, pues a través de estos equipos pueden hacerle el mantenimiento colectivo y predictivo de esos equipos. Cabe mencionar que el software cumple con todos esos requerimientos que se requieren para poder trabajar con los temas mencionados en este presente webinar. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es como ustedes ya les pasé, José Villalta. Cualquier consulta no olviden escribir en ese correo electrónico jvillalta@discord.com.bo. Conmigo será hasta, Dios mediante quiera, hasta el próximo webinar. Tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias.